encontramos aquí en la ciudad de Brasil, buscando un porvenir, un buen estatus, o sea, una buena razón para llevarle a nuestra familia. Y ahorita, bueno, nos encontramos aquí buscando unos cartoncitos para dormir ahí. Un poquito incómodo, pero ya que en los refugios no hay cupo, y como somos dos hombres, normalmente nos dijeron que, bueno, que teníamos que esperar. Pues. ¿Y cuántas personas están durmiendo por fuera de los refugios acá para caray, no? Uy, tenemos como 200 personas. Hasta más. Hasta más. ¿No tiene colchonetas ni nada? Nada. Aquí están, pueden ver los cartones. Esas son las colchonetas. Estas son las colchonetas que usamos nosotros. Tensions are rising in Venezuela over aid as violence breaks out in a village near the Brazilian border. It's reported Venezuelan soldiers opened fire on people who tried to stop a military convoy. Sí, yo presencié ese enfrentamiento por los colectivos y de los guardias nacionales. Nosotros no sabíamos exactamente qué es lo que iba a pasar con nosotros el día 22, porque el objetivo nuestro es recibir la ayuda humanitaria. Entonces nosotros organizamos todo eso para recibir esa ayuda. La orden del gobernador, del gobierno de Venezuela, fue disparar al que se opone a eso, ¿me entiendes? Llegaron esos malhechores, yo te voy a decir eso, esos malhechores, y empezaron a disparar. Fueron heridos 17 de indígenas, de paisanos, que recibieron esos balazos, y tres de ellos murieron, pues fallecieron a causa de eso. Mientras que estoy aquí en Boavista, yo sigo denunciando, porque allá en mi comunidad ya está prohibido, ya está todo prohibido. Nadie habla en contra del gobierno, porque si uno denuncia, los llevan presos. Hay gentes que nos han preguntado si la frontera está abierta, entonces si pueden, ya pueden retornar a su casa. Pero porque no hay mucha presencia militar en la Presencia zona. Militar. El objetivo de ellos ha sido ocupar la zona minera en la Gran Sabana. ¿Por qué? Porque ya se sabe que hay sitios de la minería, la mayoría aquí en la parte de Gran Sabana, han querido apoderarse, y lo hicieron, ya lo han hecho. Ya no nos desalojaron, la mayoría están desalojados, de los indígenas ya desalojaron, y están de la parte de la zona brasilera. Ya los niños, las madres, con ese miedo que han escapado para esta zona. Y la mayoría ya de los sindicatos han ocupado esa parte de la Gran Sabana. Por eso, ese es el plan del gobierno que sí ha cumplido, sí. Está militarizado todo, nadie está ahora defendiéndonos a nosotros, estamos abandonados ya.